Continuamos en Somos la Mañana, el martes. Que parezca más, chicos, que parezca más. Escuchá la música que pone Mauri. De la película Flashdance, ¿puede ser? Claro. Sí. Te recuerdo, ¿eh? ¿Usted sabe el bailecito? Claro, te acuerdo cuando entrenaba. Claro. Sí. ¿Por qué se hace? Bailaba. Le pregunto a ella, soy... Pero no te acuerdas cuando entrenaba ahí, cuando de bailar, claro. un clásico de los 80. Clásico de los 80. Bueno, vamos a tener un contacto telefónico con el ministro de Turismo, ministro Posadas, Federico Posadas. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto escucharte. Bien, un poco queríamos que nos comentes respecto a esta reunión importante que tuvo todo el sector de turístico. Sí, ya que sesionó turismo, el ente norte de turismo. De ente turismo, del NOA. ¿Cuáles fueron los ejes principales? Tengo entendido que... ¿Qué temas se hablaron? Claro, exactamente. Habían por ahí propuestas que habíamos escuchado que quizás en septiembre se abra... La frontera. Exactamente, sí. Por paso de Hama. O sea, sí, interesantes los temas, ¿eh? Muchas novedades para el sector, muchas expectativas. La verdad que ha sido una reunión muy buena. Bueno, con todos los ministros de turismo del norte argentino, con la presencia también de la Secretaria de Promoción Turística de Nación. Y bueno, dentro de los temas que se tocaron está el tema conectividad. Estuvimos hablando sobre la necesidad de que todas las provincias del norte aumenten sus frecuencias. Particularmente, bueno, hicimos un pedido para que Aerolíneas Argentinas aumente la cantidad de frecuencias a Jujuy, que... Hoy estamos en 9 frecuencias semanales, cuando históricamente teníamos más de 20. Si bien vamos a tener a JetSmart trabajando a partir de y conectando a Jujuy con Buenos Aires a partir de octubre y que Flybondi viene trabajando muy bien, un pedido especial para Aerolíneas que necesitamos que vuele más a la provincia de Jujuy. Por ejemplo, las provincias de Catamarca y La Rioja tienen solamente 4 frecuencias semanales del turismo internacional a partir de octubre, va a ser con los países vecinos primero, con Brasil, Chile y con Uruguay. Ahí va a haber un incentivo para que puedan viajar a la Argentina bonificándoles el pasaje. Se les pidió que además les incluyan el pasaje interno a las provincias del interior, que no solo rebalse sobre Buenos Aires, sino que vaya para todo el país ese beneficio. Después también se planteó el tema de la apertura con Hama, que nosotros ya hemos hecho un pedido formal para que a partir de septiembre podamos tener también ese paso fronterizo habilitado, obviamente con protocolos, con PCR y demás cuestiones, pero la posibilidad de empezar a recibir también turistas desde el norte de Chile para nosotros es muy, muy importante. Y después el tema de la participación en ferias, ya se confirmó la participación del norte y de Jujuy en la Feria Internacional de Turismo, que va a ser en el mes de diciembre, que va a ser obviamente también una feria distinta a todas las que estábamos acostumbrados, pero bueno, vuelven las ferias presenciales, lo cual también es una muy buena noticia para el turismo. Así que ha sido una jornada, la verdad, muy muy intensa y muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿no? Hablamos de lo que significa esta reactivación que ha tenido el turismo, en particular de todo el NOA, ¿no? Con esta temporada de turismo de invierno, que fue muy positiva, cuando se habla de estas proyecciones y demás, bueno, ¿cómo está parada la actividad, ¿no?, frente a todo esto que se está anunciando? ¿Hay muchas expectativas de que esto siga en ascenso? Sí, sí, nosotros creemos que ya no va a haber vuelta atrás. Estamos trabajando, la verdad, muy bien, con muy buenos niveles de ocupación en julio, en agosto. Las perspectivas para septiembre también son muy buenas, y eso sin turismo internacional, también con pocas frecuencias nacionales, y lo que más está respondiendo hoy es el turismo regional, ¿no? Eso es lo que hoy está garantizando un movimiento turístico muy fuerte en la provincia, pero las expectativas son que con el previaje, el aumento de frecuencias y la apertura de fronteras, vamos a tener un muy buen resto del año de aquí hasta diciembre, y bueno, y las expectativas es seguir creciendo hacia el 2022, así que creemos que esta situación que hoy estamos viviendo de reactivación se va a mantener en el tiempo, así que bueno, tenemos que sostenerla con buenos servicios, con buenos precios, con más y mejor promoción también en todo el país, y bueno, y empezar también a pensar en un esquema ya de turismo nacional e internacional que va a ir tendiendo cada vez más a la normalidad, ¿no?
Tuvo mucho que ver en todo lo que es esto, las aperturas y demás, la campaña de vacunación, ¿no? Cuando se habla de campaña de vacunación, no hay que olvidarse que la provincia de Jujuy, al menos lo que es en muchos sectores públicos y algunos privados, como sé, por ejemplo, aquí en el canal, se está exigiendo el tema de los carnets de vacuna. ¿Cómo van a trabajar en función a eso? Sí, eso ya es una tendencia mundial en Estados Unidos, en Europa, y bueno, y también en Argentina estamos tratando de incentivar la mayor cantidad de gente que se vacune. En ese sentido, Jujuy ha estado a la vanguardia, exigiendo que los empleos públicos también lo hagan, invitando a todas las empresas privadas que también le pidan a sus empleados que se vacunen. No solo es un tema de derecho, es obligatorio a nivel nacional, con todas las vacunas que ya se vienen aplicando, y más con esta, que además tiene efectos colaterales sobre, no solo sobre nosotros, sino también sobre todas las personas que nos rodean. Así que la vuelta a la normalidad, la recuperación de la libertad, está asociada directamente con un plan de vacunación masivo que se haga en toda la población. Hoy estamos con vacunas disponibles para poder garantizar que todo el que se quiera vacunar pueda hacerlo. Así que hay que hacer una campaña fuerte para que toda la vuelta a la normalidad y las nuevas actividades que se van a desarrollar estén asociadas a este carnet de vacunación, que estamos convencidos de que tiene que aplicarse para poder incentivar la vacunación masiva de toda la población, no solo de los jujeños, sino también de todo el país y a nivel mundial. Estamos hablando de que la única forma de dejar atrás la pandemia es a través de un proceso de vacunación mundial que nos recupere la normalidad y nos devuelva la libertad que hemos perdido, ¿no? Uh-huh. Hemos visto que todavía hay turistas dando vueltas por allí, por algunos sectores del norte, ministro. Sí, no, estamos a full. La verdad es que estamos con muy buenos niveles de ocupación, incluso en algunos lugares con algunos problemas para conseguir alojamiento, y no solo los fines de semana, sino también durante la semana. Pasó julio, pasaron los fines de semana largos, pero el movimiento turístico sigue muy fuerte en toda la quebrada, en los alrededores de San Salvador se ve, en San Francisco hay un boom impresionante también con la cantidad de gente que está recorriendo. Así la verdad es que venimos con una muy buena temporada turística y con mucha expectativa también de lo que viene hacia adelante. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que se está reactivando todo de a poco, y es un pedido que hacía también la gente que apostó mucho al turismo, ¿no? Apostó mucho, bueno, tuvimos la pandemia en el medio, pero bueno, todo esto se está revirtiendo por lo indican los números. Es más, quizás no tanto las estadísticas, pero vos vas al norte, como te decía recién, y ves gente. O sea, ahora el tema de las lagunas del Jordán, las termas del Jordán, que ha sido algo que uh-huh. se ha explotado y que también ha sido una sorpresa, ¿no? La cantidad de visitantes. Sí, hay muchos nuevos circuitos que se están descubriendo, que se están desarrollando. Todo lo que es el camino de Santa Ana, Valle Colorado, también está con muchísimo tránsito. Bueno, la zona de San Francisco, como decía, la zona del Parque Nacional Calilegua. Bueno, y lo que históricamente ha sido fuerte en términos turísticos, como es la quebrada, con muy buenos niveles de ocupación, con mucha gente, y además, bueno, ya se nota el ánimo, ¿no? También del hotelero, del gastronómico, de toda la gente asociada al sector que la ha pasado muy mal y que de a poco va viendo cómo se recupera su actividad, lo cual, bueno, nos llena de satisfacción. Perfecto. Bueno, ministro, te agradecemos mucho por el contacto. Siempre es bueno contar a la gente uh-huh. cómo está Jujuy parado respecto al turismo, con estas reuniones siendo sede de la provincia de Jujuy. Que viene creciendo mucho, ¿no? Claro, exacto. Uh-huh. Y cómo viene creciendo todo, gracias, insisto a esto, a que la gente está cumpliendo con el tema de la vacunación y está permitiendo que esta actividad empiece una vez más a revertir su, uh-huh. su letargo, digamos, por culpa de lo que fue la pandemia. Te agradecemos mucho por el contacto, Federico. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno, ahí hablaba el ministro Federico uh-huh. Posada, repito lo que había sido esta reunión y un poco cómo se está manejando el turismo, ¿no?